El general Jorge Esteban Cáceres Moniez se había retirado en el ejército argentino y estaba instalado en su campo de Villa Urquiza, a unos 50 kilómetros de Paraná. En medio de la crisis social y de la violencia política que se vivía en el país, en ese diciembre de 1975, la conducción de Montoneros lo había puesto en foco. Consideraban que, pese a su retiro, seguía operativo entre los generales y era una opinión siempre escuchada. Entendían que Cáceres Moniez formaba parte de ese plan de golpe de Estado para derrocar a Isabel Perón y estaban decididos a asesinarlo. Hacía casi 6 meses que militantes de Montoneros de Paraná y Santa Fe, con la apoyatura de hombres de Córdoba, Rosario y Buenos Aires, lo venían investigando sigilosamente como parte del denominado operativo Cacerola. Yo en ese momento no estaba acá en Villa Urquiza, pero obviamente venía periódicamente, porque mis padres eran propietarios de ahí del negocio. Y bueno, había la actividad, mucha actividad central estaba acá. Y lo que surgió es que acá empecemos, llega, cómo se retira Cáceres Moniez, al poco tiempo compró una propiedad acá cerca de la, serán unas 8 cuadras, y esa propiedad, bueno, se radicó, estuvo con muchos los empleados que tenía eran gente de acá del pueblo, y era un hombre muy, muy allegado a la gente, allegado en el sentido que no era osco con la gente, al contrario, andaba con alpargata de bombacha, que en el campo es una situación que sirve para identificar también eso, que vienen disfrazados con botas y cosas por el estilo, no. Cambió como un gaucho más, estaba acá. Y lo que me comentaban en esa época, que él había terminado, se había retirado después de estar en Rosario, es de familia de Paraná, era, o sea, también una familia que es conocida, acá. Ahí se dedicó, ahora hay un barrio en lo que era el terreno de él, que eran 6 hectáreas, creo. Se ha dedicado a la agricultura. Tenía gente de acá como con tractor, le araban la tierra, sembraban, cosechaban. Y estableció una relación muy grande con la gente de acá, particularmente la esposa, porque la esposa era enfermera. Enfermera titulada, y a cualquiera la llamaban a cualquier hora y estaba ella presente ahí. Y esta señora, muy solidaria con gente del pueblo, porque no ha variado la situación, te aclaro, ¿no? ¿Te pasa algo? No, a esta hora no conseguís ni médico, ni enfermero, no conseguís nada. Entonces era una enfermera alternativa, y creo que lo hacía sin cobrar ningún sueldo, ¿no? Y bueno, tenían o tenían, yo hace rato no lo sé, una hija, que en realidad, más que hija, era una chica que la adoptaron. Vive en Paraná, tengo entendido, hacer un núcleo familiar chico, 2 grandes y un chico, y una niña. Y después, como te digo, lo cotidiano de él era hablar con la gente de acá, lo cual obviamente hizo que mucha gente lo aprecie muchísimo. El contexto argentino estaba trazado entre la ultraizquierda revolucionaria, la izquierda peronista, la derecha peronista, poder militar. Estaba trazada también por la burocracia sindical, que tenía problemas hacia afuera y problemas internos sin resolver. En ese contexto es que debió asumir en el país María Estela Martínez de Perón,
quien olvidó que el poder puede ser legítimo en naturaleza, pero debe legitimarse o legitimarlo todos los días, por supuesto, en el ejercicio. No fue así, todo siguió avanzando, el poder militar ya estaba decidido a tomar el gobierno, pero era realmente para terminar con la guerrilla, siendo que la constitución, las leyes, los códigos no se lo impedían. No, se trataba de aleccionar, de disciplinar a toda la ciudadanía, separar todo foco de resistencia, porque lo que se quería hacer era garantizarle al poder financiero, económico, internacional, la instalación de un modelo económico que ya todos conocemos lo que fue. Yo no estaba porque yo iba... ¿Usted era? Yo era subsecretario de Justicia y el servicio penitenciario provincial, donde estaban a disposición del Poder Ejecutivo, estaba bajo mi autoridad. En consecuencia, hasta que pasaron a disposición del Poder Ejecutivo y ahí había un control operacional del servicio penitenciario por parte de la Fuerza Armada. Pero la guarda del servicio penitenciario estaba en responsabilidad de la provincia. Yo creo que Cresto carecía de información por qué había ocurrido esto y había sido una sorpresa. Lo que menos quería el gobernador Cresto era un acto de violencia que instalara Entre Ríos en el escenario nacional en un marco de estas características. Por el contrario, Cresto había sido un gobernador extremadamente diligente que, entre otras cosas, consiguió los puentes internacionales con el Uruguay, entre otras cosas consiguió que se empezara a hacer la represa de Salto Grande, que había firmado en el año 46 mi padre, pero que no se había podido construir. Cresto consiguió la negociación directa con Perón. A mí me tocó participar en esa reunión. O sea que la preocupación del gobernador, que era un hombre muy práctico, no diría yo que su formación cultural era fundamentalmente de realizaciones. Era un ejecutor, un hombre práctico que lo desvelaba la existencia de fuente de trabajo. O sea que este tema de la violencia o de la acción insurreccional era un tema que lo desbordaba, no le era totalmente extraño, y lo que menos quería es que apareciera Entre Ríos una cuestión de esta naturaleza. Y él era muy respetuoso del orden constitucional, porque nosotros tuvimos un debate en esta materia en el gabinete que consistía en hacer una evaluación de los hechos insurreccionales y de violencia, y llegamos a la conclusión técnica y legal que la violencia insurreccional contra un gobierno constitucional era de manifiesta ilegalidad y era realmente una afrenta para el peronismo. Entonces, una cosa era la vía insurreccional cuando había dictaduras militares donde todos de una u otra manera participamos. Y otra era la continuidad de la acción insurreccional y la violencia en un gobierno constitucional como el de Juan Perón. Obviamente, el gobernador, como todos nosotros, coincidimos en nuestro compromiso con la legalidad. En un momento terrible, fines del 75, ya estaban en plena operatividad las 3A, secuestrando y asesinando gente, y ya había rumores inminentes de golpe de Estado. Una de las teorías es que había una disputa entre distintos jefes militares de la época por encabezar el golpe de Estado. No había duda que iba a haber golpe de Estado, se precipitaba. Y bueno, una de las teorías es que Cáceres Monier y Videla estaban enfrentados, disputándose quién lo encabezaba de los dos. Algunos decían que Cáceres Monier estaba trabajando subrepticiamente en un golpe militar que sería el que se vino después. A lo mejor no era la tendencia de los que querían tomar el gobierno. Otros decían que el general, cuando tuvo mucho poder dentro de la fuerza, no hizo nada para evitar la desaparición de personas y las torturas que se denunciaban en ese momento. Él prácticamente, por acciones o por omisiones, había avalado los apremios ilegales, que eran cosa corriente en distintos lugares, ya sea en destacamentos militares como en comisarías. La idea era provocar una conmoción a nivel nacional y Cáceres Monier resultó la figura elegida. Antes,
se desestimó un atentado inicialmente previsto contra el ex rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Talagano, para lo cual se habían realizado una serie de planos estratégicos y seguimientos. La Conducción Nacional de Montoneros decidió anular el denominado operativo Otitis ante algunos intentos frustrados. Otalagano no se desprendía de los custodios y su quinta, el lugar elegido para concretar el atentado, estaba permanentemente rodeada por numerosos perros. Una tendencia que hasta sus últimos días mantuvo vigente el resistido abogado paranaense. Yo creo que fue un tema que tuvo la relevancia de un hecho de violencia y de que mataron a una persona, pero desde el punto de vista político la consecuencia era periodística y de señalamiento que había acontecido en Entre Ríos un hecho de violencia, pero de relevancia política ninguna. Más aún, yo te reitero, creo que no era Cáceres Monier uno de los cuadros de primera línea, si bien era un hombre cercano al poder con gravitación, en la línea sucesoria estaban otros generales que los vimos participar con posterioridad en la dictadura y en los golpes, ¿no? Yo creo que al gobierno provincial lo alteró exclusivamente por la mortificación que sí significa que salga una cuestión de esta naturaleza en los medios nacionales cuando Entre Ríos no era protagonista de hechos de violencia. Y segundo, por supuesto, como cualquier pérdida de vida humana afecta a los que tienen un valor por la protección de la vida. El gobernador Cresto era un gobernador realmente muy equilibrado, que tenía una manera de conducir muy racional, era un hombre muy humilde, de un marco de consulta importante antes de tomar definiciones, y era muy decidido en la toma de definiciones con una racionalidad. Yo aprendí mucho de trabajar con don Enrique, creo que fue un hombre valioso para el destino de Entre Ríos, y las obras más importantes, digo yo, que se hicieron en la provincia en magnitud económica, las consiguió él en su relación con Perón, ¿no? Ese 3 de diciembre de 1975, a las 7 de la tarde, el sol ya estaba bajando y en el cruce del arroyo Las Conchas de la pequeña localidad de Villa Urquiza había un silencio profundo. El balsero Américo Rogelio Benavides acomodó la balsa manuable contra la orilla y le dio paso a la camioneta Chevrolet del general Cáceres Monier. Tanto él como su esposa, Beatriz Isabel Saciaín, hermana del general Juan Saciaín, entonces comandante de la Brigada de Infantería 4 de Córdoba, intercambiaron unas pocas palabras con el balsero hasta que éste comenzó a accionar la palanca de madera para mover la balsa, que cruza el arroyo en aproximadamente 2 minutos. Pasaron escasos segundos y Benavides, quien aún no había terminado de levantar la rampa, casi se cayó al agua con el golpe al trepar raudamente un Ford Falcon blanco cuyas ruedas traseras quedaron pendiendo de la pequeña embarcación. Eran 4 las personas que había en el auto. Uno de ellos quedó al volante. Los otros 3 bajaron, cada uno con un arma. También lo hizo el general al observar lo que sucedía por el espejo retrovisor. Fueron casi 30 los disparos que se hicieron tanto desde el arma del dirigente Tucho Valenzuela como del revólver 38 utilizado por otro militante. 16 dieron en el cuerpo de Cáceres Monier. El cadáver de Cáceres Monier, vestido con ropa militar de fajina, quedó en un costado de la balsa. El Ford Falcon se fue deslizando hasta caer al agua, mientras que los ejecutores se fugaron en la camioneta del general, llevándose a su esposa agonizante, a la que luego arrojarían en el camino. Yo estaba de turno en el servicio informativo de LT14, Radio General Urquiza. Mi turno era de 12 a 18. Mi relevo, la mayoría de los días, era el colega que hace muchos años, décadas que no veo, Jorge Sobral de Lía, no sé de su vida. Y en el momento
ya teníamos la costumbre que a las 18, si uno se demoraba, el que estaba leía el noticioso, y si llegaba antes, vos te ibas y él leía el noticioso. Y entraba en turno. Suena el teléfono. Atiendo, las 18. Palabras más, palabras menos. Montoneros acaba de asesinar al general Jorge Esteban Cáceres Moñez. ¿Quién habla? Cortaron. Yo no sabía qué hacer con eso. Me quedé paralizado. Terminó el noticioso de leerlo Sobral de Lía y yo estaba en duda, le digo, no le digo, puede ser un chiste, puede ser una broma de mal gusto. Después se supo que el atentado se demoró, iba a ser a las 18. O sea que ellos tenían armado hasta eso, como comunicar. Yo me iba, a las 18 llamaron, porque ellos ya daban porque estaba, ya había sido asesinado. Hemos dado muerte, no me acuerdo las palabras, pero yo quedé blanco. Nosotros teníamos un memorándum en el ET-14 del gobierno constitucional, más allá de que era María Estela Martínez de Perón. Nosotros no podíamos pasar ningún tipo de información que tuviera que ver con las organizaciones subversivas o guerrilleras. Absolutamente nada. Tampoco podíamos pasar información de los denominados presos políticos, porque los familiares reclamaban querer ver dónde estaban, en qué lugar. Y estábamos todavía, no había sido el golpe. Esa es la realidad. Y yo creo que le dije a Sobral de Lía, ¿qué hacemos, Jorge, con esto? Yo no voy a pasar nada, le digo. Y si vos lo pasás, yo no te dije nada. Porque terminaba en mí la situación. Yo, no sé, esto, bueno, después ocurrió lo que ocurrió. O sea que, y también se manifestó en ese momento que el grupo a cargo de cometer el crimen del general no contaba que iba a estar con la esposa. Eso demoró la muerte de este hombre, ¿no? El asesinato, vámonos en castellano, que se comete cuando venía él con ella de Villa Urquiza a Paraná. Yo ni idea que vivía, hacía como 2 años, no sé, él y su esposa, el general Cáceres Moñez, que vivía en Villa Urquiza. Sabía que era entrerriano, igual que su hermano, un hermano mayor, que fue alto funcionario de Arturo Frondizi y de 3 presidentes de facto también. Pero el militar abatido había sido muy buen deportista. Era una persona que no conocí yo, pero vos hablabas con los mayores y te decían una barbaridad lo que se ha hecho, una barbaridad lo que se ha hecho. Me contaron que le han matado arriba de la balsa a Cáceres Muñoz, y que estaba muerto, y el que estaba atendiendo la balsa abandonó la balsa y disparó. Yo no estaba aquí en la zona, vivía retirado de aquí yo. Y vi el movimiento de la policía que andaba para allá y para acá, pero no me daba cuenta. Después supe que me contaron de cruce. Que le habían muerto a Cáceres Muñoz arriba de la balsa, y el balsero disparó. Y bueno, yo quedé así en duda, y al otro día me noticí bien que lo habían muerto allá arriba, y que estaba, que lo habían sacado, y andaba la policía buscándolo a los malhechores. Pero no encontraron nada, porque habían huido en el auto y otro de a pie, así, dicen, lo cantaban de afuera. Yo no puedo decir más otra cosa de esa porque no sé más. Y ahí, eso sí, fue en noviembre, no, en diciembre, ¿no? Que lo mataron a Cáceres Muñoz, ¿sí? Y no se supe más nada. Y esa tarde estuvo conmigo allá en la carnicería comprando carne. Una carne que la está arriba. Y bueno, ¿y cómo?
Dice, me voy a... compró costeleta. Voy a esperar a mi hija que viene de Buenos Aires, dice. Ajá. Y bueno, y uy, pasó de nada. El otro día, había un movimiento de la policía la tarde, la noche, y quizá hicieron al muerto que hacer muy en la balsa, dice. ¡Oh! Ajá, y bueno, eso es lo que... no sé por qué causa sería. ¿Y cómo? Y eso de quedar así nomás. Quedaba ese tiempo por la radio, por todo, después daban que el mal muerto en la balsa, el cruce en la balsa y todo. Y después, porque yo entré en la balsa después de la muerte de Cáceres Muñoz, me buscaron a mí, como yo era balsero antigua. Por los medios periodísticos, yo viví en Tucumán en ese momento, todavía. Y todos los medios surgieron enseguida. Acá había, en esa época no había teléfonos, mejor dicho, teléfonos manuales. Había un teléfono de... y mis tías eran las telefonistas. O sea, un hecho de esta naturaleza, antes de una hora que ocurrió, se supo acá y la gente vino a... que estaba acá en Villurquiza. Muchos fueron a ver qué es lo que había pasado y cosas por el estilo. Muchos fueron a ver qué había acontecido. Y bueno, se encontraron con el hecho y después fue un hecho político de mucha importancia. Yo me enteré de esto viajando, me parece, a Concordia. Yo iba por la ruta de Villaguay, por ahí. Cuando escuché en la radio, y además teníamos comunicación por otras vías, nosotros, en aquella época no había celulares, pero había equipos de banda lateral única que nosotros teníamos y de VHF. Cuando me enteré de la noticia, tomé contacto inmediatamente con el gobernador, donde compartimos la preocupación por el hecho y la falta absoluta de información de lo que había acontecido, salvo la información policial. Creo, han pasado 40 y pico de años, ¿no? Yo era muy joven, ¿no? Y creo que en aquel momento, lo que yo me recuerdo hoy es que el atentado, el asesinato fue arriba de una balsa, cruzando un arroyo por ahí por la picada. La verdad, no recuerdo bien, porque no era una ruta que yo habitualmente transitaba en la función, sino que los ejes del servicio penitenciario, además de Paraná, estaban en la costa del Uruguay. No hubo en Entre Ríos actos de relevancia y de magnitud como en otros lugares. Sí, después, no sé si era contemporáneo con eso o antes, recuerdo que con motivo del secuestro, creo que de los Bor, o no me acuerdo de quién, se repartieron cantidades importantes de alimentos como consecuencia de la acción insurreccional, y ahí nosotros también tomamos intervención. Pero Entre Ríos no se caracterizaba por ser una provincia donde el protagonismo de la violencia fuera muy activo. La verdad es que la policía, que creo que en aquel momento estaba conducida por Aimone, que era un jefe de policía político de gran conocimiento de la acción que ocurría en la provincia, tenía una actividad muy intensa, y nosotros como parte del servicio penitenciario también, ¿no? Muy sencillo, conmigo. Yo le digo, tuve una carne seria con él, ese día que la mataron a la tarde. Muy bueno, ¿no? Yo estaba a veces de balsero de provisorio aquí y cruzaba a él, muy atento, con muy buenas personas, por lo menos. Despreciar lo presente, todo, ¿eh? Pero conmigo era excelente. Excelente hombre. No había problema para cruzarlo. Antes, que a veces, porque yo fui balsero provisorio también, un poco antes de entrar a Benavide, y cruzaba él que tiene Quinta Navilla. Pasó y que lo habían muerto, y sí, ahí arriba de la banda estaba. Después yo de él no puedo decir nada contrario. Eso,
lo poco que contacto que tenía con él andando por ahí. Muy bien. Habla bien todo. No sé por qué causa ha venido esto. Admiración, un pensamiento de la muerte de ese pobre hombre, si andaba bien con todo en Virquilla. Andaba ahí. ¿Cómo es? O sea, yo lo que le puedo decir, que lo único que le puedo decir es que yo con él he tratado bien poco, pero y lo poco que hemos hablado bien, todo. Disparó, salió José Cuidero, salió por allá arriba y le tiró el agua y salió atrás, ahí en la balsa para mí, sí, y fui por adentro. Pasé a un vecino a avisarle. Y lo habían muerto. ¿No? Y él se salvó por eso, que se tiró la mujer, si no, tal vez lo hubieran liquidado. No, ya de cambio ni de la señora, nada más. Tulio Tucho Valenzuela, considerado el principal ejecutor de la muerte de Cáceres Monier, fue el único que pudo cruzar el túnel subfluvial para regresar a Rosario, donde era el jefe del Secretariado Regional de Montoneros, burlando el operativo rastrillo ordenado por el comandante de la 2ª Brigada de Caballería Blindada de Paraná, general Luciano Adolfo Jáuregui, con el apoyo de aviones de la 2ª Brigada Aérea. Había venido a comandar el operativo Cacerola y el objetivo estaba cumplido. La capital entrerriana pasó a ser una ciudad totalmente custodiada con operativos militares y policiales por todas partes. Bueno, yo era corresponsal, así que de inmediato que se supo ya el hecho en sí, del diario Litoral de Santa Fe, bueno, eso provocó una conmoción, era vespertino, ya la información no entraba. Dispusieron de varios colegas de la redacción, dos o tres, y vinieron a Paraná, estuvieron todo el día siguiente y hasta inclusive después cubrieron frente a la Plaza San Miguel, ahí estaba la intendencia del ejército, al lado de la iglesia, el velatorio, vino el teniente general, que era comandante en jefe del ejército, que después fue, digamos, el presidente de facto, dictador, Jorge Rafael Videla, y vino el ministro de Defensa del gobierno constitucional, no me acuerdo bien el apellido, ya me va a salir, y todos los comandantes de todas las fuerzas militares, vinieron políticos, del general Atos, una gran mayoría, fue conmocionante ese hecho para mí. Y a mí me gustaría leer un párrafo del gobierno de Entre Ríos Democrático, que era el gobernador Enrique Tomás Cresto. Miedo. Porque era un tipo apreciado acá, en el pueblo. Porque cuando vino a vivir acá, que ya conocía aparentemente, porque él era de acá de Paraná, de la distancia que ustedes acaban de recorrer, y como era casi diríamos al estilo de la zona, era un hombre gaucho. En el sentido de que con la gente, con toda la gente estaba abierto. Más de uno trabajó directamente con él. Y bueno, yo me imagino básicamente un asesinato de esa naturaleza iba a generar en la gente primero temor. Porque la gente de Villurquiza es y fue gente de paz, gente tranquila y de amistad de campo. El hombre de campo es amistoso. El parte que habían dicho, que lo iban a cazar en la casa. Venía acá, este era un almacén, lo que ahora es el museo, era un almacén. Y él venía a tomar una gaseosa. Había hecho una relación buena con mi padre. Hablaba que con los vecinos que están en esa otra casa. Y estaban ahí. Todos han muerto, así que no vas a tener otra alternativa. Y se dio en un marco de ese tipo
Yo creo que fue un poco, yo a veces digo que ahí comenzó la guerra civil. Argentina está acostumbrada a tener guerras civiles. El día que lo mataron a Urquiza, al poco tiempo había tropas acá en Villa Urquiza. Hubo un combate acá. Y los que eran de acá, y lo habían conocido, lo habían tratado, bueno, quedaron, yo te diría tristes, pero algo de ese tipo, porque era algo impensable que en Villa Urquiza ocurra una cosa de ese tipo. Un pueblo que yo no sé, ¿cuántos años es que estás acá? 40. ¿Has visto un asesinato acá? No, nunca. Que a lo mejor en la Loma, en... ¿Acá al rato hay? Sí, seguro, acá no. O sea, ese estado de tranquilidad. Yo te digo, acá yo salgo de mi casa y la casa queda abierta. Las casas de uno... No hay ningún tipo de situaciones de violencia interna dentro del pueblo. Entonces, en ese marco es que ocurrió eso y obviamente porque una conmoción acá. Una conmoción y con mucho miedo la gente, porque bueno, y fue una época compleja hasta en el país, porque de ahí empezó a escalonarse toda la violencia, ¿no? La noche del atentado contra Cáceres Moñé, la Casa de Gobierno se convirtió en un hervidero. Y el gobernador peronista Enrique Tomás Cresto no tenía respuestas a tantas preguntas de las autoridades políticas y militares del plano nacional. Entre ellos, el expresidente Alejandro Agustín Lanusse, también llegó el entonces comandante en jefe del ejército, teniente general Jorge Rafael Videla, quien le enrostró al gobernador Enrique Cresto su responsabilidad política en el hecho. Un día después comenzó la cacería. Hubo numerosas detenciones y en las cárceles enterrianas los dirigentes políticos que ya estaban detenidos recibieron duras golpizas y aprietes en la búsqueda de supuesta información en torno al crimen de Cáceres Moñé. Los investigadores le apuntaron a los militantes del peronismo que trabajaban en la dirección de catastro de la provincia porque entendían que ellos podían haber estado en la logística del hecho. Todo ello recrudeció, obviamente, a partir del golpe de Estado en marzo del 76, con secuestros ilegales y desapariciones en la zona. 3 de diciembre del 75. Bueno, yo había sido detenido en el año 74. O sea, el 22 de octubre del año 74 fue la primera detención. Policía Federal Argentina, 8 días, me toma declaración el juez. Yo trabajaba en la Municipalidad de Paraná, en la sección Talleres y Limpieza, y después de haber declarado ante el señor juez, me da la libertad por falta de mérito y volví a mi trabajo. Ya era fines de octubre del 74. Principio de noviembre, 1 o 2, la policía de la provincia de Entre Ríos me vuelve a hacer un allanamiento en mi casa por los mismos motivos. Yo era delegado gremial del sindicato de municipales, que en aquel entonces conducía Carmañá, que era el tesorero de la municipalidad. Me detienen a mí y detienen unos 5 municipales más, o sea, personas muy conocidas, el doctor Juan Méndez hoy, Juansi, la señora Marta Bracer, la señora de Juan Méndez,
Y ahí quedamos con un proceso que se cerró en el año 75. Y nosotros estábamos preparándonos para salir, porque se acercaba en el... O sea, estábamos desde el 74, en el 75 se venía las Navidades y nos habían comunicado que nos íbamos el 24 de diciembre a la noche. Bueno, ocurre esto, yo estaba en la cárcel de Paraná, año y dos meses, vamos a decir, nos enteramos a esta hora más o menos, ya. Estábamos en el penal, en la UP1 de Paraná, de este acontecimiento, ¿no? En Paraná hubo una explosión de represión, hubo mucha gente detenida, gente desaparecida, gente detenida, hubo un proceso judicial muy grande. Al principio estuvieron a disposición del Poder Ejecutivo todos los presos, pero hubo algunos que no tuvieron, ni siquiera pasaron por este proceso judicial absolutamente ilegítimo, sino que fueron asesinados directamente, ¿no? Fueron torturados y asesinados. En esa época, todo lo que vino después era inimaginable en materia comunicacional, era inimaginable. Había una sociedad de corresponsales, del cual yo era el menor de todos, la mayoría eran hombres grandes, de la edad de mi padre, y nos reuníamos qué hacer, qué no hacer, en conjunto. Inclusive cuando teníamos problemas, y te diría muchos años atrás, en época del brigadier Ricardo Fabre, le pedimos una audiencia y fuimos todos los corresponsales a decirle que no nos gustaba esto, esto y esto, y que tenía que tratarnos de otra forma. Y bueno, así empezó un diálogo. Pero el drama es que se adelanta el golpe de Estado. Esto ocurre en diciembre y el 22 de marzo del 76 ocurre el golpe de Estado y cesan sus funciones María Estela Martínez Perón, que estaba casi semi-licenciada, estaba a cargo del Poder Ejecutivo Italo Luder. Bueno, y... rápidamente, como consecuencia de los atentados, porque acá en el Vespertino Litoral, acá hay una foto que no tiene que ver con Paraná, pero dice estallido en esta, el día 5 a la mañana. O sea, bombas puestas por organizaciones subversivas. No sé, otros le llaman idealista. Yo no, para mí, vos podés ser idealista cuando tenés 17, 18 años y te llevan, pero después tenés que darte cuenta que vos no sos ni juez ni parte de la vida de los demás. No podés decidir vos porque, bueno, no logramos ponernos de acuerdo en democracia, imagínate lo que era en esa época. Pero sí, para nada. Lamentablemente fue titular de todos los medios periodísticos del país. Y ahí se empezó a caer la esperanza que teníamos nosotros de salir en libertad el 24 de diciembre para ir a nuestras casas. Se vio el corte de muchas actividades que teníamos, pero... En el caso mío, yo estaba en la unidad penal de Gualeguaychú y me habían traído, porque mira qué casualidad, yo cumplo año en el 12 de diciembre. Entonces me habían traído para que yo estuviera, mira lo que existía, la posibilidad que existía, para que yo estuviera un día con mi familia el día de mi cumpleaños. Cosa que... Pasado el 3 de diciembre, había un domingo, me acuerdo que era domingo, no sé si era el 10 o el 11 de diciembre, la verdad que no lo he buscado, pero va mi señora a visitarme, nos dan
para que comiéramos un pollo. Nos dieron unas cuantas horas, más de lo que normalmente duraba el tiempo de la visita, que era, vamos a decir, de 3 a 5. Acá era de 11 a 5, una cosa así. Para tener un... Cuando sale mi señora, ahí a ella la, digamos, también la detienen por producto de este hecho, ¿no? Cáceres Moñez. Y bueno, y ella quedó detenida ahí, también a disposición de la justicia provincial. Y salió después que salí yo. Nosotros ahí teníamos una hija que es la mayor de mi hija, que es María Sol. Y bueno, quedó con los abuelos, porque estábamos los dos detenidos, ¿no? Con los abuelos. Mis padres y los padres de Mónica. Yo creo, Claudia, que las cosas a partir de ahí se empiezan a tomar otro rumbo. En el país también. En el país, no sé si vos te acordarás, Italo Luder asume en forma provisoria, o sea, por constitución, asume la presidencia del país y le dan unas vacaciones a Estela Martínez de Perón. Porque se empiezan a activar todos los organismos de seguridad para combatir la, digamos, el terrorismo. Hacen una ley, la antiterrorista, muy fuerte, donde el Estado toma facultades por ahí por encima de los poderes. Y bueno, se empiezan a cometer actos de mucha violencia. Todas las fuerzas de seguridad bloquearon todas las rutas y patrullaron y, como tipo rastrillo a lo largo y a lo ancho del territorio entrerriano. Y detuvieron gente rápidamente. Que estuvieron o no estuvieron, no sé. Mucho se discutía que toda esta gente había venido de afuera. Pero algunos amigos míos de la política me dijeron, hay algunos conocidos que hicieron la logística. Un ejemplo de la logística. Los que vinieron de afuera tenían que parar en alguna casa. No vinieron 5 minutos y se fueron, tenían que recorrer el trayecto que iban a hacer, en qué lugar pensaron abordarlo al general, no pensaban que, te reitero, que iba a estar la esposa. Eso se decía en ese momento. Entonces, hay alguien que le alquiló 2 casas en Paraná. Después fue detenido esa persona y él sostuvo que no sabía para qué era que venían. Y es factible que no sabía, eran conocidos o gente que le pidió un favor y bueno, él lo hizo. Pero estuvo preso 7 años. No le creyeron. No quiere decir que porque estuvo preso, él no tenía razón. Pasaron muchas, vos sabés que pasaron muchas injusticias. Hay desaparecidos, tener el mismo caso del hijo de Graciela Fernández Mejide, que ni noticia tenía de haberse metido algún día en política el pibe. El pibe está demostrado que nunca estuvo. Se equivocaron de Fernández. Había expresas órdenes del general Luciano Jáuregui, ascendido a titular del segundo cuerpo de ejército con sede en Rosario, luego de su paso por Paraná, de dar respuestas urgentes a la sociedad y de ser posible condenar con la muerte a cada uno de los participantes directos en el operativo Cacerola. Tucho Valenzuela, Carlos José María Siriaco Fernández, Raúl María Caide, que fue el chofer del auto, e Isauro César Santiago Argüello, quien chocó con el automóvil 128 en que había llegado después del hecho,
integrantes todos del grupo que llevó adelante el plan de asesinato, resultaron muertos en meses y años posteriores. Una de las ejecuciones salientes fue la sucedida en la denominada Masacre de la Tapera, en calle Rondó 1936 en Paraná, el 25 de septiembre de 1976. Allí, las fuerzas militares y policiales efectuaron más de 300 disparos a la casita, donde horas antes habían dejado ya muertos y torturados a Ciriaco Fernández y Beto Zuna, que era empleado de catastro y lo acusaban de entregar los planos de la casa del general en Villa Urquiza. La principal característica de la vivienda de calle Rondó, donde se planeó la muerte de Cáceres Monier, era la cantidad de embutes que se habían hecho en el lugar para guardar armas y explosivos. Muchos de esos escondites estuvieron por décadas sin ser descubiertos. Incluso allí, por mucho tiempo, quedaron sepultadas las armas que habían sido utilizadas en el crimen de Cáceres Monier. Pero por otra parte fue muy conocido en Paraná cómo muere Carlos Fernández y un compañero de él, Osuna, son llevados, son torturados durante todo el periodo que estuvieron secuestrados, muy torturados, y muy torturados son llevados a una casa en la calle Rondó, creo que era de Paraná, son colocados por las fuerzas de seguridad dentro de la casa, y atados, y ya estaban muy golpeados, muy torturados, en muy mal estado de salud, se le tiran armas alrededor y se le fuse las fuerzas de seguridad desde afuera de la casa, una casa que le decían La Tapera. Bueno, balean la casa, la destruyen la casa a balazos y matan a los dos torturados adentro, ¿no? A Fernández y a Osuna. Nosotros vamos en los primeros meses del 75 a vivir a Paraná. Y como cualquier matrimonio, ella tenía 15 meses, estaba embarazada de ella. Alquilamos una casita en la calle Jorge Newbery, camino al aeropuerto, con nombre y apellido legal. Entramos a Paraná legal, con nuestro propio nombre. En ningún momento fuimos clandestinos, como se dijo, y hacíamos una vida normal. Después yo estaba embarazada, venirme a Rosario para hacer el parto acá, que tenía mi familia. Y nos quedamos un tiempo acá, Carlos estaba sin trabajo, mi tío, que vivía en Teodelina, le ofrece trabajo en una fábrica de forjados de arado, y vamos a vivir allá. Carlos Fernández, por ejemplo, era en ese momento, el momento que desaparece, era obrero metalúrgico, trabajaba en una fábrica en una localidad cercana a la ciudad de Rosario. Es sacado por fuerzas de seguridad de su lugar de trabajo. Eso es una de las cuestiones que llama la atención en este caso, ¿no? Fue sacado de la fábrica en pleno horario de trabajo. Algunos compañeros trataron de ejercer una pequeña resistencia, pero no, muy pequeña. Nosotros interrogamos a algunos dirigentes sindicales de la época por qué la Unión Obrera Metalúrgica no había hecho denuncias y no había hecho reclamos por la desaparición de un obrero metalúrgico de su lugar de trabajo, y recibimos una respuesta casi vergonzosa, ¿no? Que era porque no estaba afiliado al sindicato. Hasta que el 26 de septiembre sale la noticia en el diario de que lo habían matado a Paraná, en Paraná, en un enfrentamiento. Inmediatamente viajamos a Paraná ese mismo día, nos entrevistamos con Trimarco. Cuando llegamos, Trimarco nos muestra un expediente donde dice que él estaba reunido en esa casa con otras personas, que los otros escapan y quedan Osuna y él en el enfrentamiento, que caen muertos, que Carlos está herido y camino
al hospital militar, se adjudica la muerte de Monier. 50 militantes peronistas, la mayoría enrolados en la JP, sufrieron cárcel y tortura por muchos años sin tener nada que ver con el episodio. El abogado Julio Federic fue nombrado juez federal ad hoc en 1983 y dispuso la libertad de todos los detenidos en la causa Cáceres-Monier. La mayoría de ellos estaban detenidos desde marzo de 1976. Estos hechos ocurrieron hace más de 40 años. Más de 40 años. A mí, siendo un abogado muy joven, me tocó intervenir como juez federal ad hoc. Los jueces federales ad hoc formamos parte de una lista que arma la Cámara con los presuntamente abogados que podían reemplazar a los jueces de Cámara, es decir, abogados con formación, con alguna formación como para reemplazar a un juez de Cámara, ¿no es así? Bueno, a mí me ha ido bien en algunas defensas en aquella época. Yo debo haber tenido 30 años entonces, y la Cámara, como un premio, me pone dentro de los 10 jueces ad hoc. Los otros eran todos abogados de otra generación, eran gente grande. Bueno, yo me pongo muy contento cuando me llega la designación para juez ad hoc. Obviamente, jamás pensé que me iba a tocar intervenir en estos casos, ¿no? Y me llaman, en primer lugar, me llama García Vitor, que era secretario del juez Enríquez, y me dice, éramos compañeros del colegio La Salle, así que me dice: Julio, mira, acá te toca a vos, de acuerdo a la lista, integrar, reemplazarlo al juez federal en una causa donde hay 21 personas que están detenidas y se ha pedido la excarcelación y demás. Digo, se verifica que me tocaba a mí, efectivamente, porque me llamó la atención que me llamaran justamente a mí. Pero era cierto, me tocaba a mí. Entonces, asumí el cargo e inmediatamente fui a resolver eso. Fue durante un fin de semana. Y en el interín, Enrique García Vitor recibe, en el mismo juzgado federal, Enrique murió, pero está Bernardo Aranguren, que vive y que estaba con él cuando recibe la amenaza, que era una amenaza contra mí, de las 3A, que si dictaba la resolución que ellos no querían, es decir, que dejáramos en libertad, bueno, me iban a ejecutar, etcétera, etcétera. Bueno, macanudo. Yo resolví un sábado a la mañana, inmediatamente resolví la causa, y puse en libertad a todo ese grupo de gente sobre la base de argumentos muy sólidos en materia jurídica. A tal punto que después el doctor Echeverri los publicó al lado del editorial, publicó mi sentencia o mi resolución. Muy bien, perfecto. Las 3A no habían hecho absolutamente nada hasta ese momento. Pasan 10 días, 15, 20, no me acuerdo cuánto, y me llama nuevamente García Vitor y me dice: vea, mirá, Julio, te toca actuar nuevamente a vos en la causa Cáceres-Monier. Digo, ¿cómo va a tocar a mí si yo acabo de resolver? Es decir, yo debo estar en el puesto 9. Hay otras personas antes que yo, otros abogados. Y eran todos abogados importantes de acá. Bueno, se ven excusados todos, por distintas razones. Cuando veo la resolución por la cual se habían excusado, digo, no, esto es una barbaridad, que no tienen derecho a excusarse, y les revoqué, le dije, déjamelo nomás, revoqué las resoluciones porque uno se excusaba y lo pasaba al otro, y el otro aceptaba la excusación y a su vez él se excusaba
Y así fue la calecita de mis compañeros en, ese listado donde, ya digo, era el único de mi generación, era yo. Y esto tiene que ver, lo de la generación, porque era la misma generación de los, acusados. Bueno, lo cierto es que mando el expediente a la Cámara, le digo, señores, esto es, acá les anulo todas estas recusaciones, acá que se dicte que la Cámara tiene que resolver quién se tiene que hacer cargo de esto. Y no soy yo. La Cámara me manda decir, bueno, tiene toda la razón del mundo. Están mal aceptadas las excusaciones, recusaciones y demás, pero usted aceptó la jurisdicción al resolver lo que resolvió, así que usted es el juez federal de la causa. Bueno, yo me quería morir. Me di una bronca terrible. Estamos hablando, claro, hace 42 años. Yo tenía 30. Entonces, muy bien, me toca a mí y empiezo a, ver cuáles eran los pasos que había que tomar en la causa Cáceres Monier. La causa Cáceres Monier, en ese momento, cuando la tomo yo, ya tenía producida la prueba de la acusación, faltaba la prueba de la defensa. Por lo tanto, lo llamo a Enrique García Vítor y le ordeno que hagamos rápidamente las resoluciones que tienen que ver para producir la prueba de, los defensores. Y así hacemos, y avanza la causa rápidamente, y en un momento de esos recibo ahí sí la llamada de, una persona que yo había defendido y que lo había sacado bien, y que era uno de los servicios de inteligencia. Y me dice, doctor Federic, le pone la bomba mañana, en la noche. Bueno, yo saco mi gente de acá y me quedo en mi casa. Yo me quedé, bueno, ustedes ven, mis dormitorios quedan bastante alejados de la calle, pero me quedo acá. No pasó nada. No sé qué fue lo que pasó, si la información era equivocada. No. Yo estaba en ese momento produciendo la prueba de la defensa de los imputados en la causa Cáceres Monier. Debo decir que los imputados eran personas que no tenían una acusación de participación directa en el caso. Eran todas participaciones indirectas, secundarias y demás. Bueno, perfecto. No pasa nada, pero yo veía y sentía que me acompañaban con un auto cuando iba a Santa Fe a dar clases, que me sentía vigilado permanentemente, y la verdad que fue un momento muy, muy difícil de mi vida porque, claro, esa situación me asustaba, no sabía cuándo venía la bomba, no sabía cómo era la cosa. Obviamente, mis hijas y mi mujer volvieron, vivíamos acá. Pero yo dije, bueno, hice lo que tenía que hacer, terminé la prueba de la defensa, y una vez que terminamos la prueba de la defensa, tengo que hacer la visita y la vista de el visu que le llamamos, ¿no? Que es cuando el juez termina la producción de la prueba, cierra la causa y tiene que dictar sentencia. Antes de dictar sentencia le tiene que ver la cara a cada uno de los imputados. Razón por la cual me voy y visito acá a los imputados que estaban en la cárcel de Paraná, y había que, me faltaban dos o tres, no sé por qué razón, o estaban en enfermería, no me acuerdo cuál fue la razón por la cual no alcancé a verlos a todos. Entonces,
me voy, le digo a García Víctor que estaba dispuesto para ir a verlos a los de Trelew. Trelew, el sur, no me acuerdo bien dónde era, creo que era Trelew. Entonces me dice, bueno, acá cuando vamos con el juez federal, nosotros paramos acá en el edificio de gendarmería. De ninguna manera. Pedime los viáticos necesarios, pues yo voy a parar en el hotel, yo no voy a parar en gendarmería. Entonces se arma todo un expediente que pedimos los viáticos y va a la corte para que la corte de los viáticos. En el interín yo veo nuevamente a los imputados de acá, a quienes la mayoría conocía. Pero en ese momento me tratan de usted y yo mantenía un trato formal. Y me dice Julio Bergamaschi, fue el que me dijo. Doctor, porque primero ellos en la primera reunión medio me sondearon a ver si yo, cómo iba, si estaba amenazado, porque ellos alguna noticia tenían de la cuestión esta. Porque cuando lo amenazan a García Víctor, que la amenaza era para mí, pero él la recibe, el juzgado federal, a través del que estaba reemplazando en todas las otras cuestiones al juez Enrique, manda a la policía federal. Y ahí sale, se conoce que yo estaba amenazado. A partir de ahí hay un conocimiento público de que yo estaba amenazado. Por supuesto que yo lo negaba, quería hacer mi trabajo de la mejor manera y punto y aparte, porque me di cuenta claramente que la única forma de defenderme era hacer lo que correspondía. Lo que recuerdo que yo fui personalmente a la cárcel a ponerlos en libertad. Fuimos con García Víctor y Bernardo Aranguren era el empleado de García Víctor, el ayudante, digamos, y fuimos los tres y yo le fijé fianza. Porque era lo que correspondía ante una causa de esta naturaleza. Y la señora de Volpe, me acuerdo que afianzó muchos casos a varios que no tenían con qué afianzar. Lo hizo la señora de Volpe. Y también me acuerdo que Volpe, cuando lo veo en la cárcel, le digo, bueno, usted queda en libertad, va a tener que cumplir con tales cosas y demás, como les dije a todos. Me dice, ¿y si me matan afuera? Eso fue lo que me dijo. Si me matan ahora cuando salgo, le digo, mire, yo voy a estar afuera cuando usted sale. Así que en todo caso, no creo que pase eso. Estaba sordo este muchacho. Después me enteré de las razones por las cuales había estado sordo. Había quedado sordo, así que hablaba bastante a los gritos. Y fue un momento muy duro. Me acuerdo que cuando pusimos en libertad a las mujeres, hubo algunos que intentaron aplaudir ahí. Y para mí fue horrible porque yo sabía que estaba amenazado, había sido amenazado, no sé, el día anterior y bueno, fue una cosa que gracias a Dios lo paramos de inmediato, pero la gente estaba, claro, hacía 6 años que estaban presas, sus familiares, así que cuando se produce esa situación, que yo creo que no se le esperaban. Creo que no se le esperaban. Bueno, alguno hizo eso, ¿no? Pero fue un momento muy, muy duro. Todos los que participaron en el crimen de Cáceres Monier y su mujer fueron asesinados por la dictadura. El ejecutor Tucho Valenzuela, que se había exiliado en México, volvió al país en la denominada contraofensiva del 79 y se suicidó tomando una pastilla de cianuro cuando se vio cercado por un grupo militar de la ESMA. Nadie reivindicó al general asesinado.
siempre se trató de no hablar del episodio que conmovió a Entre Ríos, como nunca había sucedido.